Buenos días, público de Abril Ánforas. Soy José Manuel Rojas y esta es la agenda del día. Como dijo Néstor, la agenda del día empezó con la llegada del presidente Pedro Castillo a Colombia para la participación de la 16ª edición de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Aquí se reunió con los homólogos de Chile, Colombia, México y Ecuador para conversar sobre los objetivos de este mecanismo de integración regional. Así, en Bellas Televisión tenemos en nuestra programación más información sobre esta cumbre. También tenemos en un segundo tema una noticia referente al derrame de petróleo, porque la Marina de Guerra confirmó que se ha dado un segundo derrame por parte de la refinería de La Pampilla, que es operada por Repsol. Esto se dio debido a que en un sobrevuelo de la zona se observó una mancha en la antiboya 2 de La Pampilla. Al respecto, Repsol confirmó que cuando se estaba reparando una tubería en dicha zona, se quebró y originó este pequeño derrame que sigue trayendo más consecuencias lamentables para nuestros litorales. También tenemos en una tercera noticia que el ex congresista Damián Salaverry renunció de manera irrevocable a su cargo como encargado del directorio de Perú Petro. En un tuit confirmó que envió un oficio al presidente Pedro Castillo diciendo que su designación ha sido bajo la ley, pero que renuncia para evitar que haya desestabilización política y ataques hacia el gobierno. También tenemos en otra noticia, y mediante un tuit, que la premier Mirta Vázquez ha confirmado que ha dado positivo COVID-19. Después de su prueba que tuvo ayer, y confirmó que tiene COVID y que ha suspendido sus actividades presenciales y que se encuentra bien de salud. Siguiente, tenemos una noticia para la gente, porque CISOL, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, desde las 8:30 hasta las 12:30 de la mañana, está realizando en el Circuito Mágico del Agua pruebas de descarte y vacunación de manera gratuita para la gente que se acerque a este establecimiento. Esto para los mayores de 12 años y que tienen que tener el DNI y doble mascarilla. Así que acérquense al Circuito Mágico del Agua para que puedan hacer sus pruebas de descarte y se puedan vacunar. También tenemos en el ámbito del deporte que hoy se realiza la noche blanca y azul. Así es, hinchada de Alianza Lima. Hoy Alianza presenta su plantel para esta temporada 2022 y como broche de oro se enfrentará contra el equipo del Deportivo Independiente de Medellín a las 8 de la noche. También el compadre universitario tendrá un amistoso internacional contra Inter de Miami a las 8 de la noche. Esto se realizará en Estados Unidos. Eso es todo lo que tenemos por hoy en la agenda del día. Y lo mantendremos siempre bien informado. Adelante.